hace brillar. A gente de la cantera o de la NBA, con dinero puedes hacer un equipo estelar, pero el corazón verde y negro no se compra tan fácil, ¿verdad? Contradictorio fue como paraíso, el pabellón y Zander, el daño nuevo, no es el mejor prisión. Bueno, pues obviamente fastidiado por el final, porque bueno, a pesar de haber perdido claramente el rebote, el equipo se agarró al partido en la segunda parte con mucho acierto, con control del ritmo. Hemos tenido nada más que 8 pérdidas de balón en 45 minutos. Hemos intentado buscar nuestras oportunidades de ganar el partido y las tuvimos, y sobre todo al final muy claras. Pero bueno, el baloncesto tiene eso. Si no aprovechas esas oportunidades que tienes para llevarte el partido, fallar 4 tiros libres en 55 segundos para poder cerrarlo, pues bueno, pues dejas que un equipo que está conectado, que en su pista pues es un grupo que hay conexión con la afición, que se viene arriba, que se está de ánimo, es positivo, pues bueno, entra en la prórroga en un estado de flow bueno y nos hace un parcial de 17-9 que no podemos sostener. Entonces, bueno, pues felicitar a Cáceres por su partido, por su trabajo en el rebote, por sus ansias de ganar y a la afición porque es un sitio donde es una ciudad de básquet, hay básquet y han ayudado a su equipo a levantar un partido que en el último minuto estaba perdido. Entonces, bueno, esto sigue, nos veremos en la vuelta. Nosotros creo que estamos construyendo un equipo que hace un baloncesto bonito, atractivo para el aficionado, pero también nosotros somos conscientes de que tenemos que llevamos 2 partidos que se nos van cuando los tienes controlados y la Leporo, pues bueno, espero no que no nos acordemos de estos 2 partidos a final de temporada. Preguntas, por favor. No. A veces pides falta y a veces los jugadores pueden hacer antideportiva, ¿no? Muchas veces lo entrenamos, los jugadores son conscientes de que eso puede suceder y sucedió. Deberíamos haber hecho falta, por supuesto que sí. Pero bueno, son decisiones que a veces muy de jugador. ¿Algo más? Sí, a base de palo aprende el grupo. Sí. Digo, que a base de estos palos, sí. De que parece que tienen... No, hombre, estas son cicatrices que construyen el equipo. Estas cicatrices las vamos a llevar. Y habrá partidos así. Y ojalá haya muchos más donde lleguemos el último minuto con 8 arriba y con nuestros tiradores a darles el balón a los tiros libres para que cierren el partido, ¿no? Carles hizo un partido fantástico. Tenemos muy buenos tiradores. Decimos que fuera él o Jakub. Bueno, salió Cruz, un alto porcentaje de veces saldrá cara. Ya la prórroga, pues, el estado de equipo es un poco peso, ¿no? Como el tema del power. Sí, lo que pasa que, bueno, a veces la situación de jugar con 4 abiertos de ellos les funcionó con Sergio, por tema de faltas también, pero fue una buena decisión táctica porque abrieron mucho el campo. Frutos hizo un gran partido de control, sobre todo en momentos importantes, con el bloqueo directo central. Tuvo pausa, tuvo pase, supo sacar faltas importantes y anotar y dar balones a tiradores. Bueno, Cáceres jugó un muy buen partido. Si no, hubiese sido muy difícil haberse llevado el partido como se lo han llevado. Hicieron un gran trabajo en rebote, sobre todo nos castigaron muchísimo. 19 rebotes de ataque son muchas segundas opciones. Y nosotros, pues bueno, intentamos no dar más segundas opciones con el control del ritmo y solo tener 8 pérdidas. Y hemos hecho más de 70 tiros otra vez. Y bueno, esta es la línea que queremos. Nosotros queremos hacer un baloncesto rápido, dinámico, donde todos los jugadores tengan oportunidades, pero cuando quieres jugar así tienes que tener control del rebote. Control del rebote tienes que tener y del ritmo. Estamos en el camino y bueno, estas son situaciones que hacen que el equipo dé pasos hacia adelante. No, no vamos a dar pasos atrás por este partido. ¿Te ha preocupado en algún momento el aspecto físico? ¿Has notado cansado tu equipo? Bueno, nosotros hacemos un baloncesto muy rápido, muy dinámico y atrás exigimos bastante a los jugadores, pero a veces se mezcla todo, ¿no? Se mezcla el cansancio mental, el cansancio físico, pero bueno, el equipo está bien. El equipo para jugar así como jugamos está muy bien físicamente.